también. Entonces, no quiere decir que el baile solamente tenía que ser de él, o que si allá en San Martín bailan las pilanderas, eran de acá del poeta, ¿no? A mí me parece que el baile de las pilanderas era tradicional, es tradicional de la depresión. Él de pronto algún día oyó también y dijo, no, pero es que yo también le puedo poner música a esto. Sí, le puso música. Entonces, en resumen, podemos decir que ya Mon Pop pues tiene una decadencia musical, si se puede decir así, irónicamente lleva un ante el mundo, pues, porque Totó la Momposina, aunque parece ser que no nació aquí, parece ser que no nació aquí, parece ser que pudo haber sido en Talaigua o tiene su origen o en Barranca, etcétera. Sin embargo, pues lleva ante ella, ante la bandera, ante el mundo, la Momposina. Irónicamente, pues la Momposina, y resulta que Mon Pop está quedado con respecto a otras poblaciones. Exacto, sí. O sea, está muerto. Está muerto porque la realidad es así. Hay que entenderlo de que está muerto en ese aspecto. No tiene lo que le decía ahorita. Si yo trato o quiero de sacar pues el folclore hacia adelante y de pronto los dirigentes no dejan porque no quieren apoyar a lo nuestro. Entonces yo todos los días me voy cansando día a día. Un día que pasa en mí es un día que yo me voy cansando y llega el momento en que ya yo no puedo con las piernas y de pronto los que me vienen siguiendo o siguen o se aburren y se destruye todo y ya se perdió un trabajo que yo venía haciendo con ellos, porque todo eso es esperarlo. No es que voy a decir yo no, que ustedes tienen que, si ellos dicen no, yo voy a seguir o no sigo más. Y ¿qué otras personas están trabajando aquí en Mon Pop? Acá trabaja Abel Jiménez, Carlos Troncoso, pero son personas que no se dedican casi que a lo que es el trabajo directamente popular. O sea, hablándolo popularmente, a lo popular tradicionalmente no trabajan con eso. Ellos trabajan con mucho trabajo moderno, como la champeta, pero en baile. Ellos no tienen música. ¿Cuáles son las fuentes suyas de consulta para hacer un montaje? ¿Cuál es la sustentación que usted hace en su trabajo coreográfico? O sea, ¿con qué se basa? ¿Documentos o tradición oral? Bueno, para mí es la tradición oral. Yo no tengo ningún patrón para decir que tengo un documento para decir que este trabajo que voy a montar lo tengo que estudiar, sino de pronto hago una investigación sobre el trabajo, pero que yo me inclino siempre a lo que es la parte tradicional. Yo casi con trabajo moderno no lo hago. Yo trabajo con la pilandera, con la maya, con los negritos, con los indios, con los coyongos, que voy a trabajar con ellos. ¿Usted le consulta a personas mayores o ellos ya dejaron, quienes se murieron, dejaron pues esa información, ese legado? Hay algunas informaciones que yo las conseguí con personas que ya fallecieron y todavía existen algunas personas que bailaron con esa persona y le hago otras consultas, les pregunto que esto es así, que esto haga, ¿ya? Entonces ellos me dan cierta información, pero en sí ya yo conozco el baile y trato de trabajar la misma coreografía de ellos. Yo no. Sabundio, tú bailaste las pilanderas del señor Gutiérrez. Claro, yo bailé con él. Claro. ¿Cuántos años duraste con él? Yo particularmente bailé con él en eventos cuando salíamos. Pero yo era uno de los bailarines que me destacaba en el baile, porque yo era, para bailar pilandera era muy jocoso. ¿Recuerda usted así que hubo que se destacaron aquí en esta población? O sea, músicos, tamboreros, guilleros, o sea, ¿quiénes han sido los más famosos músicos de Mon Pop? Pues de música tradicional. Bueno, yo honestamente, gente
conocedores de música, tamboreros aquí en Mocoa, no he conocido gente. La gente que conozco son jóvenes. No, pero no, no. Pero déjeme y le explico, claro. Porque son jóvenes que han empezado, que empezaron a crecer cuando aquí en Mompón se acabó lo que era la música. No. Entonces, músicos reconocidos acá, el profesor Domingo Barraza. ¿Qué interpretaba él? Él interpreta, él es músico, él toca música de viento de todo. Profesor Jorge Apun, él también es profesor de música. Profesor Chanto Martínez, Piquinini Suárez, también es un gran músico. Esa persona está viva, menos el profesor Chanto. O sea, el profesor Chanto era el papá del Conde. ¿Usted conoce al Conde? Agustín Martínez. Claro. Bueno, ese era el papá de del Conde. Ese era un músico reconocido acá. Que le hizo las primeras producciones de Joey. Y un señor que reconocido para cantar y tocaba bastante. Era el señor Arcelio. Acá lo catalogaban, o el nombre que le daban era Arcelio el Sapo. Él era cantador, cantaba, y cantaba en una orquesta. Él bebía mucho y era carguero, él era bultero ahí en el mercado. Él era bracero. Después de una noche de toque, el día siguiente, pues como me ve usted aquí, yo estoy aquí, pero por la mañana me ven un triciclo a ver si qué hay que hacer, botar tierra, botar basura, lo que hay. Ese es mi trabajo. Oficio barrio. Sí. ¿Se bailaba fandango como ritmo o era un jolgorio y decía vamos con fandango? ¿Cómo es la cosa? Yo digo que era un jolgorio que nos vamos para el fandango, pero era con música de banda o con gaita, porque los que tocaban los fandangos acá eran los gaiteros de San Jacinto, y en todas las partes, en todos los barrios, una noche de fandango. Por lo menos aquí en esta calle es un baile tradicional, un fandango que hacen acá, pero y aquí lo cogieron y traen un pico que eso quiere tumbar las casas. Y siempre se mete una minibanda o un grupo folclórico ahí, lo buscan para que toque. Y en los demás fandangos iguales, puro picó. O sea que la tradición de la banda o de un grupo de gaiteros, ya eso lo perdieron. Eso era lo que le llamaban fandango. ¿Usted cree que la música tradicional peligra? O sea, hay tendencia a que esto desaparezca pues con el tiempo, o sea, se pierda esta tradición. Bueno, yo tengo una cosa que a veces digo que no se puede perder, porque de pronto el gobierno, el Ministerio de Cultura está tratando de rescatar lo que es esas raíces antiguas que se están perdiendo y que están tratando como que de revivirlas. Porque en muchos músicos modernos están cantando mucho la música antigua, la folclórica. Yo diría que por estos años no se pierde, yo creo que lo que van a hacer es revivirla. Que se pierda más adelante, de pronto cuando ya la gente se aburra de estar recopilando tanta música vieja que era tan bonita, que se pierda más adelante con la nueva generación que venga. No, no respondo, pero por ahora parece que